11:59 minutos en su programa Sin Anestesia por esta Aurora 89.9. Seguimos con el tema. ¿Qué usted pensaba cuando era niño? ¿Qué jugó? Me dicen por aquí, vía WhatsApp, que el cuco existía. ¿El cuco? Sí. ¿Y el vaca? Yo no sé por qué uno cuando es niño le tiene tanto miedo a la oscuridad. Oye, clausura discoteca La Santa en la capital. Sí, pero ya me explicó el general Ambioris, que fue el... A ver, ¿dónde que está? Espérate. Ey, pero aquí cambia de frecuencia feo, porque diga. Es que este se vuelve loco. Yo no entiendo. Damos esa noticia ahorita. Yo no sé por qué, yo no sé si te ha pasado, pero cuando uno era chiquito y hasta de grande, cuando uno le toca apagar las luces de la casa... Uno apaga esas luces huyendo y se manda para la habitación. Yo no entiendo. ¿Tú sabes a qué yo le tenía miedo? Como que le va a aparecer una cosa. Al canastero. Uno que pasaba y que canastero. En mi casa decían que te vamos a mandar con el canastero, porque el canastero era un haitiano. ¿Me entiendes? Que vendía canasto. Y ahí dije que él se llevaba a todos los niños malcriados. Ay, Dios mío. Ah, pues tú eras bueno entonces. Entonces en mi casa, y los niños necios. Entonces en mi casa... Cuando, mira, yo le tenía un miedo. ¿Y tú sabes quién yo le tenía miedo? A uno que le decían de que bombillo. Cuando yo era ese hombre salía que vendía plátano, que voceaba. Oye, me decía, era el cuco mío. Lo que era ese y el canatero, ese eran los cucos míos. Vamos a escuchar esta nota de voz. De la casa. Bueno, yo también pensaba que los policías acostados realmente eran policías acostados. Son policías de verdad. Sí, es verdad. Sí, sí. Eso siempre pasa. Siempre. El policía acostado. Mira, cuando nosotros éramos un grupito como de 6 o 7 muchachos en el barrio, 8 por ahí. ¿Cuántos salieron pájaros de ese? Ninguno. Ninguno. Full todos. Y... cuando llegaba el frutero de noche, nosotros nada más gritábamos, ¡llegó el frutero! Ya tú sabes, todos esos muchachos a buscar fruta y vaina y toda la vaina, lo dejábamos roto. ¿Tú sabes qué yo hacía cuando pequeño? Tú sabes que la muchachita, porque ya eso no se ve ahora, pero para los tiempos de mira, te voy a decir algo antes que se me olvide. ¿Tú sabes qué nosotros decíamos en el colegio? Nos poníamos espejos dentro de los... Dios mío. Encima de los zapatos. Para verle di que lo pante a la muchacha. No te estoy diciendo a ti. Ese tipo no servía. Nosotros nos enganchábamos espejo ahí dentro de los cordones. Y poníamos el pie así, ya tú sabes. Detector de metales. Tú sabes que antes había una tradición entre los muchachitos de los 80, por ahí vamos a poner. Que para los días de Reyes, que a Santa Claus le guardaban un refresco, galletitas. Ay, muchachos, y me daba vida. Sí. Te las arreglaba todito. Sí, ¿y la hierba? ¿Qué tú hacías con la hierba? ¿Eh? Me la fumaba. Charlatán. Entonces, agarraban a la muchachita y en la galería le guardaban refresco, galletitas, pan con queso a Santa Claus. Sí. ¿Di que pan con qué? Oye, yo esperaba eso, mira, con ansia. ¿Tú sabes que yo esperaba con ansia? Los últimos rezos. Porque ahí daban un pancito con un queso. Ah, sí. Yo nada más iba por eso. Mira, cuando yo vivía allá en Villa Altagracia, hubo un señor que se murió. Y los rezos se dieron tan buenos que tuvieron que repetirlo. ¿Cómo? No. Ahí daban comida. Sí, en los campos dan mucha comida. Comida. Sí. Galletica, té. Mira, eso era una cosa, porque antes, los 9 días eran 9 días. Ahora no, ahora te entierran y ya, y váyase de ahí. Olvídese, te hacen una misa a Chepa. Ya, usted se murió, cuídese. Pero antes, 9 días. Sí, los 9. De un velatorio. Eran nueve días dando víveres y dando comida, sí. Y dando de todo. Mataban hasta vaca. Y rezándole a ese muerto por esos 9 días y de todo. Sí, pero así era más es. Por la chercha que por el muerto. Y jugando domino. Y haciendo. Hay un tipo
hay un tipo que es el que hace los cuentos en todos los velorios. Será contratado para ir a hacer cuentos. Porque se amanecía en esos 9 días. Pito a pito, eso no era de que amanecía ahí rezándole a ese muerto. Y ese se pasaba la noche entera haciendo cuentos. Mira, cuando muchachos nosotros, yo estudié en el colegio Juan Pablo Duarte, entonces ese queda al lado del cementerio. Ay, Dios ay, mío. Ya tú sabes. Nosotros, ay, nosotros saltábamos al baño y del baño nos íbamos por el cementerio, pecapano del colegio. Oye, eso. Ya lo sabes. Entonces, ay, Dios, leí. Sí. Atención, Joroco y Nina. Oigan las informaciones que oye, dando. Oye, esta, una vez a mí me botaron del colegio porque ¿cómo? Yo ¿a iba ti te botaban? Sí, no, una sola vez fue. A mí me botaron porque yo me iba a escapar a buscar una pelota de basquetbol a mi casa. Y me agarraron, venga acá. ¿Qué? Venga a la dirección ahora mismo y váyase para su casa. A mí y a un amigo mío. ¿Tú sabes qué hicimos nosotros? Para matar tiempo y que no se descubran que a nosotros nos botaron del colegio. Nos fuimos al malecón a pie. Y volvimos a pie, muchachos. Como a las 8 de la mañana, nosotros arrancamos, llegamos allá como a las 9. Y llegamos ya al colegio como a las 2:15. Y nos sentábamos ahí en los escalones de Mejía. Okay. Ahí dije que no. Fue el tiempo que te dijeron que no volviera. Así mismo. ¿Y por cuánto tiempo fue eso? No, un solo día nada más. Óyeme, y no era cosa más lejos que el malecón en esos tiempos. Mira, muchachos, eso era el porque final. Porque yo me escapaba de la Ana Josefa para coger para el malecón. Y eso era lo más lejos que yo me encontraba, el malecón. Sí, hola, ay, no, Dios. Está ahí mismo. Mira, me escribe mi suegra que en el Cibao, 9 días de brindis y el último día comida. Sí, sí. De todo. Así mismo, wow. Qué no, rico es así. Yo tenía ¿y por qué aquí no dan comida? Yo tenía una banda en la escuela. Mm. Sí, yo tenía una bandita en la escuela. Nos, yo siempre, nosotros éramos que controlábamos la botepa. Pero era una banda de muchachitos que lo que vivía no era jugando y corriendo. Oye, me ya. Escriben por aquí, yo me escapaba de la Ana Josefa para ver a Goku a las 4 de la tarde. Eso era un toque de queda, sí, obligado. Goku era. Los colmados nunca, se ponían yo nunca full. Vi eso. Yo tampoco lo vi, pero veía no, el, toque de queda, el ambiente de Goku. Pero hasta el presidente dejaba de trabajar para ir a ver a Goku. ¿Cómo hace? Hipólito, claro. Yo me acuerdo cuando Hipólito cambió de que la hora. No, sí. No. Qué locura, Dios mío. Es increíble. Hipólito, padre amado. La gente pone mucho huevo. 809-246-8995, 298-8990. Cosas que usted pensaba cuando niño y cosas que usted hacía cuando niño. Llámenos y cuéntenos. No importa. Lo que sea. ¿Usted no llegó a darse su besito cuando niño así? ¿Eso normal? No. No es que yo no tenía dije amigos así. No, pero no era con amigos, era en los coros, la del colegio y la vaina. Ay, qué sé yo qué. ¿O tú naciste en un residencial? Yo vivía... Porque los niños residenciales no. No, era en un barrio, yo vivía en Los Maestros antes. Los maestros es ahí. Mm. Sí, pero Los Maestros en ese tiempo era como un residencial. Y sí, yo vivía ahí como 15 años, 16 años, y ya por aquí tengo casi 20. No, que usted no ha vivido en barrio. No, en verdad. Usted no ha vivido en barrio. Usted no tiene ni siquiera la raquiña que le dan a las mujeres en los barrios. Mm. Sí. Vean que ahí todavía hay mujeres de que con peseta. Claro, ¿cómo así con peseta? Claro, aparece. Sí, nacido en la pierna. Sí, ya aparece. Yo creo como que eso no. Es sí. Verdad. Sí. Sí, la raquiña existe todavía, Leo. ¿Di que me escriben por aquí? Yo pensaba que las mujeres no iban al baño y se tiraban viento, pensaba él. Es que es difícil una mujer tirándose un peo. Imaginarlo es un poquito incómodo. Sí. Yo quisiera seguir con esa inocencia de ni pensar eso. Vamos a escuchar esta nota de voz. Bueno, yo pensaba antes cuando decían mataron un grande, un general y olía arenque, era un general de verdad. Oye. Antes yo pensaba que era eso. Digo, bueno, va a haber problema porque era un general de verdad y era un olor a arenque y era arenque. Sí, porque así es que le dicen al locro de arenque, mataron un general. Sí, todavía le dicen así. A mí no me gustaba el arenque porque eso era lo que le ponían al varón del cementerio. Entonces yo decía. Y rom le ponían también. Sí, entonces yo decía, coño, a comer comida de muerto.
Oye, ahora. Había gente que entraba al cementerio a comer ese locrio de arenque. ¿Tú sabías eso? Sí, pero mira, comer arenque antes era como una vergüenza. Sí, no, porque eso es lo que costaba, eran como 4 pesos. Sí. Y te daban 14 arenques. Era como una vergüenza. Entonces, sí. No hay una cosa más hablador que el arenque. Ah, no, muchachos, no se enconde. El barrio entero sabía que sí. Tú estabas haciendo un locrio de arenque. Es verdad, hay gente que no hace locrio de arenque por eso. Sí. Porque de una vez la gente se da cuenta. Coño, están cocinando arenque el vecino. No, porque el arenque era como el desprecio del pecado, sí. Como que era la basura. Hay cosas, sí, que delatan. Como tripas. Sí. Ay, sí, Dios, verdad. Señor. Pero ya el arenque ya está en un ranking que no, está cariñoso. Un placer. Uh-huh. Mira, me cuentan que antes los muchachos, en la época de mi mamá y mi padre, salían con un mulo de pollo los domingos. Porque nada más los domingos era que se comía pollo. ¿Cómo así? Sí. Y la gente iba al colmado, a comprar su pollo. Y andaba el barrio entero para que vieran que él iba a comer pollo ese día. ¿Cómo? Sí, porque era así antes. Y entonces los muchachos del barrio le daban el ala, pero... ¿Usted quiere decir que los tiempos de ahora son mejores que los de antes? Pues, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, son mejores. Yo, claro, no había tanta malicia, sí, como eso ahora. Así. Pero era así, nada más se comían pollo los domingos. No había otro día. No había, o cuando tú estabas enfermo, mi abuela me contaba y mi mamá me contaba que cuando ellos se enfermaban, entonces mi abuela le decía, como que ustedes quieren que le hagan. Y mi mamá siempre pedía pollo frito con papa. Mire, estamos equivocados con lo que nos dije, que en esos tiempos no había malicia. Siempre la malicia ha estado. Lo que pasa es que ahora con la tecnología nos llega más rápido. Sí, también. Pero antes, cuando mataban una gente en la capital, en el Cibao, tú no te dabas cuenta porque no estaba la tecnología que hay ahora. Sí, mira, en estos tiempos se ha matado gente. Me escriben por aquí, yo antes pensaba, cuando se acaba el mundo, ¿cómo van a caber todos mis hermanos dentro de mi mamá? ¿Cómo así? O sea, que ella pensaba que acabase el mundo era ir para atrás otra vez, para la barriga de su mamá. Ay, Dios mío. Antes yo pensaba que era la cigüeña que traía a los muchachos. Ah, sí. Y todavía se maneja esa. Hay muñequitos. ¿Y los muñequitos? Los muñequitos de esos tiempos. Sí, supersónicos, los picapiedra. Buenísimo, todo. Don Gato y su pandilla. La Mujer Maravilla. Uh-huh. Los Thundercats. Dañó mucho muchachito la Mujer Maravilla. No, yo no creo eso. Mira, los Thundercats. ¿Cómo que tú? ¿Cómo que no? Los Pitufos también con Gargamel. Ay, sí, los Pitufos, sí. Los que eran como de leones. Que se convertían en el robot. El Vengador. Ya, que se convierte en un robot. Usted no se acuerda de eso, varón. Usted de los otros días. Claro. Tú sabes que otro muñequito a mí me gustaban. Era el de la Sara Juana, que era el caballo que tenía la escopeta. Había uno de navecita. Había uno de navecita. Que uno la hacía hasta de papel. Esa famosa navecita. Sí. Vamos a escuchar esta nota de voz que tenemos por ahí. Cascarrabia, ¿no se acuerdan de Cascarrabia? También Cascarrabia existía mucho. Esos eran los muñequitos de antes, Cascarrabia. Bueno, Cascarrabia, ella debe tener unos cuantos. Si usted busca en YouTube, usted va a ver todas esas canciones de los muñequitos de los años 80. Usted la va a encontrar por ahí. El Pájaro Loco también. El Pájaro Loco. Sí, había muchos muñequitos. El conejo. El Bob Pato Bunny, Loco. Sí. El Pato Luca. Don Gato y su pandilla, me dicen por aquí. Félix el Gato también. Félix, sí, el Gato era. Que de ahí es que viene el nombre de... Félix el Gato. Félix Bautista. Ok. Ay, sí, a mí me escriben encantaba. Por aquí también que yo pensaba que las sirenas existían y disque hundían en el fondo del mar. No dudes que las sirenas existan. El mar es muy profundo y no sabemos todavía ni la mitad de lo que hay. Vamos a escuchar esta otra. ¿Ustedes se recuerdan de la serie la Patrulla Motorizada? Claro. Y SWAT, el Escuadrón Policiaco. Sí, la Patrulla Motorizada. Y lo magnífico con Mr. T. También. Y el auto fantástico. El auto fantástico. Sí. Ay, Dios mío. Esa vaina era el final. Eso era el final. Me escriben por aquí Tom y Jerry, la pequeña Lulú también. Claro, todavía está en Netflix, sí, por si quieren revivir eso, sí, de la pequeña Lulú, está en Netflix. Di que la ranita de metal, no sé cuál es esa. No. También daba una serie. ¿Tú sabes qué bacano? ¿Qué era bacano? El monstruo del pantano. Sí. ¿Quién vio la tortuga Franklin? Son de muy joven. Sí, eso es muy joven. Es verdad. Me dicen por aquí el renegado.
Sí. No, yo no. Esa es la Bella Genio. Es un motor. La Bella Genio. Una Harley Davidson. MacGyver. Ah, el hablador más grande del mundo es MacGyver. Es un ícono. MacGyver en el desierto que te agarraba y te inventaba una vaina y tú decías, oh. Sí, me escriben por aquí también Pinky Cerebro. Claro, evidente. Eso, sí. Vamos a coger esta llamadita. Sí. Hello, buenas. Hello, buenas. Hermano, ¿te acuerdas de Ed y Eddie? Claro. Ed y Eddie, claro que sí. Buenísimo. El perro cobarde. Claro, ay, sí, el perro cobarde también. Gracias, hermano, por la llamadita. 809-246-8995, 29-90. Me escriben por aquí. El perro cobarde. Johnny Bravo. La vaca y el pollito, muy bueno también. Nice. Me dicen por aquí Candy. ¿Tú te acuerdas de la película Peter You? ¡Peter You! No recuerdo. Era un perro volador con la oreja más grande que usted. ¿Tú sabes que Atreyus? ¡Es Atreyus! Sí, Atreyus. Él se subió en un perro y tenía que pasar muchísimas cosas. ¡Ay, Dios mío, señores! Sí. Ay, yo me siento muy joven. Película como extraña esa. El laboratorio de Dexter, me escriben por aquí. Sakura. También. ¿Quién vio Sakura? ¿Ustedes no le gustaban esos muñequitos? ¿Ese tipo de anime? No. Señores, no, Sakura no era bien. Me escriben por aquí Guardianes de la Bahía. Los ¡ay, Dios mío! Guardianes de la Bahía. Ahí yo boté mis primeros niños. Los Transformers son viejos. Oye. La Bella Genio también. La eso, que era eso como muy, eso muy... Centella. Ah, sí, ¿tú llegaste a ver a Centella? No. Centella. ¿Cuál es ese? Centella era uno que tenía como un motor. Sí, eso era uno muñequito. Ya, vamos a escuchar esta nota. Mira, señores. Leíti, tú llegaste a ver los muñequitos llamado Dick Stray Char, que eran una balsa de tiburones y cosas así. Claro que sí. Esa se pegó mucho una vez, lo de los tiburones. Ay, mi madre. Me escriben por aquí, Hey Arnold. Hey Arnold. Sí, Nickelodeon. Goku en sus inicios. Me escriben por aquí también Hércules. Vamos a escuchar esta nota. La serie que daban es La Ponderosa. Daban La Ponderosa y también Cisco Kid. Cisco Kid. Acá, Hércules. Ninguno de los conozco. Hércules era estéril. No, porque él tuvo un hijo. ¿Él tuvo un hijo? Sí, Herculito. Hello, buenas. Bueno, hermano, pero ustedes están entre los 40, ustedes son viejitos. No, 36, no, hermano. Manito, ay, no. Yo estoy entre los 40. Cuenta 15. Cuenta 15, que le daban en el 11, un moreno, el feo, que iba con sí. Una, como con una lanza. Sí. Yo creo que sí, que sí. Yo me acuerdo de eso, sí. Sí, Cunta Quintis. Ustedes llevan un añito bueno. Si yo me si tú te acuerdas de ese, tú debes estar por los 50. Sí, está por no, ahí. Porque estamos en la edad de los tres. Aquí la única joven. Gracias, soy yo, hermano. En este negocio. De vamos a escuchar. Ay, mi madre, la gente se regó con estos muñequitos. Las chicas superpoderosas me escriben por aquí. También me escriben. Están hablando ya. Pero yo me acuerdo cuando salió la película de Andrea, que yo la vi allá en una casa de una doña, que era la única que tenía inversor. Y estaba oscuro, no había luz. Y cuando se acabó esa película, que yo miré para atrás, pues yo caminaba para mi casa. Es un lío. ¿Y cómo lo mete por ahí después? Ay, de eso? Había una serie, una novela llamada Chica da Silva. Chica da Silva. Claro. Su manera. A mí me mandaban a acostar. A mí también. Una más puta que esa, no había una. No, esos fueron los primeros desnudos. Señor novela. Comendador, sí. Señor comendador. Me escriben por aquí los Power Rangers, los Caballeros del Zodiaco, los Picapiedra también. Los Power Rangers. Johnny sí. Bravo, ya comentamos de eso. Uno de los muñequitos más viejos son los Power Rangers. Están entre los más viejos. Sí, porque los Power Rangers y el que lo ve ahora los Power Rangers dice, ¿y este disparate? Sí. Porque tiene unos efectos especiales que tú dices, pero en ese tiempo ya no, tú sabes. No han modernizado tampoco. Sí. Han quedado en lo mismo. No, porque yo eso lo imagino. No es que es un clásico. Y ahora se el comandador le decía a Chica da Silva, di que abre las piernas, que te voy a usar. Ay, mamá. Ya ustedes están oyendo ahí. Mira, ahí se declararon 2 o 3 de los Power Rangers gay. Sí, sí, ya. Había, hasta hicieron uno nuevo. Yo era Kimberly, yo era la rosada. Que era. Siempre. Yo no me veía. Por aquí dije sí, el niño científico de las tres mellizas. Y Bot construye. Pero Bot construye muy joven. Bot construye. Sí, eso es. Las tres mellizas eran de las tripletas que ponían en el 11 antes de uno irse para el colegio. Porque estaban las tres mellizas, estaba la pequeña Lulu. Y me falta otro. Pero uno siempre veía eso antes de irse para el colegio. Yo veía mi novela también cuando llegaba del colegio. Yo vi
Esta que era de jóvenes. Cómplices al rescate, estaba. No, yo estaba Rebelde. Rebelde Way. Estaba. Hello, buenas. Los Teletubbies, Barney. Sí, los Teletubbies, Barney. Teletubbies. Yo no sé quién perdió su tiempo papilla, viendo papilla. A los Teletubbies, pero imagínate. Yo lo veía. Con razón. Yo lo veía. 809-246-8990. Dije, ¡puu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 u
Los supersónicos, mi loco. Supersónicos, claro, hablamos de eso ya. Sí. Hay muchos muñequitos buenos. Claro. Muchos muñequitos buenos. Los pica piedra. De hecho, no tenían cuello los pica piedra. Hay un canal ahora, hay un canal en cable que todos esos muñequitos que ustedes están mencionando lo dan. Es Tooncaps. Sí, y yo tengo una aplicación, una cajita. Y tiene muchísimos canales de esos muñequitos. Dice que Pulgoso, el perro rabioso, una vaina así. Si tú supieras, mira. Pulgoso. Si tú supieras que, hablando de los picapiedras, nosotros vamos a volver a la era de los picapiedras. ¿Por qué? Uy, cómo te está gasolina, mi hermano. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a volver a la era de los picapiedras. Estamos casi en eso. Me escriben por aquí la serie de China, La Princesa Guerrera. Sí, es verdad. Sí, sí. Antes tú sabes que estaba muy pegado la lucha libre. Ay, sí. Ya veneno. Muchos suple que hacían y vaya. El Undertaker, eso me daba un miedo a mí de diache. Que el tipo aparecía de un rayo, una vaina. Ya veneno era mi ídolo. Sí. ¡Ahí viene! La infancia actualmente está muy contaminada con lo que son la tecnología. La infancia progresó. No, yo creo que sí atrasó. La infancia progresó. Pero ya porque no. Antes los chamaquitos eran pendejos. No. Más que otras cosas. Eran más tigres que ahora. Los chamaquitos eran pendejos. Embute suyo. Eran totados de caca. Embute. Los chamaquitos de ahora son más pendejos que los de antes. Nada de eso. Los de antes se sabían desenvolver. Creo que no. Saben más. Estoy diciendo, chamaquitos antes eran pendejos. Pero estoy hablando pendejos de guapesa. Señores, no, de la antes, cabeza. Esos chamaquitos ahora no se fajan. Pendejo de carajo. Permiso. ¿Tú pero te acuerdas? Conocimiento no se asemeja para nada a lo que ser pendejo o no. Exacto. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No, ¿Tú te acuerdas cuando uno en el barrio ponía la mano de que el que escupa primero? Ajá. ¿Eh? Eso era un pleito. Eso era un pleito. Pero ya no se ve eso. Pero está bien. Pero tú te fuiste a pendejo de guapesa. Pero tú estás hablando pendejo de. Los niños de ahora. Entienden que nada más bolseando se gana dinero. Exacto. Peleando en el bolseo, en la lucha libre, que tú ganas dinero, en la calle. Exacto. No se gana la dinero calle, peleando. No, peleando. Tú lo que te daban los coritos buenos. Te gana un problema. Mira, nosotros los sábados, todos los sábados nos fajábamos en el colegio. Había un pleito casado todos los sábados. Sábado de pleitos. Sí, todos los sábados. A las 6:30 de la tarde, ahí mismo comenzaban los pleitos. Me dicen aquí, ¿ustedes nunca jugaron el Jun y el Apotemao? Claro, el Apotemao. Claro. Sí. Claro que yes, el Apotemao. Con una pelota de voleibol. Sí. Media, claro, vacía. Mano caliente. Media vacía, sí. Porque no era dique, era medio vacía. Y cuando tú te ponías de espalda, que ponía la mano atrás y te daban ¡pam! Ese mano caliente. Sí. Pero ahí tenía que adivinar quién fue que te dio. El zunzun de la carabela, si mira para atrás te doy una pela. Y era un grupito que se combinaban. Vamos a dejar a Leo ahí 3 horas dándole mano caliente. ¿Y que fue Diana? No, no fue Diana. Es así. Yo creo que jugaba pila de bola antes, muchachos. Mm. Yo peleaba por la bola cuando me la quitaba. Leito. Marichal pasando lista y dice que falta Leo. Leo nunca falta. ¿Quién es que falta? Newton. Newton nunca falta. ¿Quién es que falta? El pájaro. Aperísimo. Este. Aperísimo. De verdad. El pájaro nunca falta. Buena infancia, buena infancia realmente. Sí, sí, una infancia que hay que darle gracias. Se disfrutó, sí, uno disfrutó muchísimo. Yo me lo gocé. Tú jugaste Ambursa. Yo jugué todos esos juegos. Ahorita hablamos de eso y tú le caíste encima, Leí. Yo jugué todos esos juegos. Arroz con leche se quiere casar. Los trompos de madera. Arroz con leche. Arroz con leche. Se quiere casar con una viudita de la capital. Que sepa tejer, que sepa abordar. Que ponga la aguja en el mismo lugar. Eso da claro por hoy. ¿Escucharon? ¿Cómo le salió ese au? ¡Costeñita soy! Con mis abuelos ya. Mira. Oye, amigo, mira. Escucha cómo me sale a mí. Au. Dale, tu au. Au. Ahora, señores, nos vemos. Ya saben, señores, muchísimas gracias. Vamos a coger esta llamada. Solo el teléfono sí, que está sonando. Sí, sí, cógela ahí. Cógela. Vamos a cogerla. Ya cerró. Ay, Dios, lo dejaron a la mitad. No, puede llamar 809-246-8995. 289-90, líneas de contacto con nosotros. Llama, bueno. Llama, que vamos a coger. Estamos esperando esa llamada. Esa llamada nada más para cerrar el programa. Para cerrar el programa. Así que. Ahí está. Hello, buenas. Bueno, dime, mi amor. Y me caí en trompo. Claro, eso yo lo jugué muchísimo también. ¿Tú lo jugaste? Estoy yendo. Claro. Mi amor, ¿y qué tú hacías cuando tú jugabas el escondido? ¡Uy, esa risita! Ay, ella. Yo quiero, escúchame, antes de irnos. ¿Qué usted hacía cuando jugaba el escondido? Yo quiero, antes de yo irme, que llame una mujer. Uh-huh.
al 809-246-8990 y me diga si esos juegos que se han mencionado aquí eran para varones o para hembras, porque yo nunca... Eran era unisex. Mixto. Era unisex. Era mixto. Eran unisex. Claro, era unisex. Era unisex. Señores, lo que tiene que hacer una mujer para defender su sueldo aquí. Mira, no, 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 es que, no es que así. No, era eso, eso era unisex. Fue mentira, claro, eso era juego de niña. Es que antes, tú, antes tú no eso era juego de niña. Eso era juego de niña. Tú nada más jugabas con niños. Vamos a coger esta llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, bueno. Cuéntamelo, hermano. Cuéntamelo, hermano. Cuando uno jugaba el escondido. Sí. Uno siempre jugaba con una garajita o algo. Sí, porque había un juego que era el escondido en pareja. En pareja, exactamente. Bueno, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Ese juego de que mata a Diego, abusador y toda esa vaina, eso no era de, eso no era para la muchachita. Muchacho, eso se jugaba a todo el mundo. Para la muchachita, pero también los carajitos jugaban eso. Claro, de esos tiempos. Tú eras el único que jugaba con varones. Eso era juego de muchachita. Aquí todo el mundo jugaba con que mata a Diego y esa vaina. Hello, buenas. Oye. Ahí está Juan Esteban en el teléfono. Juan, cuéntame, hermano. Llegué tarde. Y bueno que estaba esto hoy. Juan, bueno. Juan, ¿le puedo hacer una pregunta? Dámelo. Esos jueguitos que se jugaban antes, de que mata dedo, abusador, que se lo... ¿eso no era juego, muchachita? Bueno, yo nunca lo jugué. Porque... A ver, y el pajarazo de aquí, de Leo. El pajarazo es un pájaro. Por favor. Que se haya salido de la pajarería. Ya, ya yo le cerré el micrófono. Sí, ya. Ya. Que se haya salido de la pajarería. Hoy en día. Por eso era pájaro. Espérate que te quieren hablar, Newton. Dale, dale, Juan Esteban. Newton, no te calientes con el que te da la comida. Déjalo quieto. ¿Qué es lo que yo soy, Newton? Un ingrato. Ay, lo cambio. Es mi jefe, pero tú sabes que a veces uno se cede, ¿me entiendes? Porque uno se emociona, ¿me entiendes? ¿A cómo estamos? Oye, el juego ese, ustedes jugaron el apotemado, ¿no? ¿Verdad? Claro. 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 ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama al cuando te daban en la cabeza, que te hacían la ronda? Cónchale. Capuy no te abaje. Ay, muchachos. Sí, Capuy no te abaje. Sí. Óyeme, no, eso me da buquilla a mí. Sí. Porque tú comprabas una galleta, ¿te acuerdas, Juan? ¿Te acuerdas, Juan? Y ese hijo de su madre acechaba que tú ibas al colmado y dice, ahí va el hombre. Sí, pero antes, cuando tú comprabas cosas, te daban un manoplazo para que se te cayera y los recogían todo y nadie te devolvía. ¿Cómo se llamaba ese? Capuy no te abajes. Ah, Capuy no te abajes, sí. Había uno que tú cruzabas los dedos, que si el otro... Oye. ¿Cómo decía? Que tú no, yo cruzaba los dedos, era para que los perros no hicieran pupú y que se treñían. No, pues usted debería estar preso. Atención, atención al departamento de cuidados animales. No, y era verdad. ¡Ey! Mira. Juan, muchísimas gracias por la llamadita. Fuera de coro. Cuando tú veías un perro que iba a hacer sus necesidades. Buenas. Ustedes nunca jugaron. Me pasé. ¿El qué? Me la pasé. No, ¿cuál es esa? ¿Cuál es ese? Esa es cuando tú te sientes. Cuando tú te sientes. A ver. Ajá. Esa ya jodida llamada no se oye. Llame de donde haya señal. No estamos en esa. 809-246-8990. Leo, hablando de eso, de los perros. Cuando uno veía un perro que iba a hacer su... Uno agarraba y se cruzaba los dedos. Y tuvía ese perro ahí. Sí, es verdad. Y nosotros... Sí. Ay, pobre. Eso funcionaba. Eso funcionaba, sí. Es verdad. Ay, se lo voy a hacer al perro de la vecina mía. Sí, hello, buenas. Hello. Cuéntamelo, hermano. Los caballitos con patada. Ah, sí. Ah, sí, claro. Es verdad. Sí. Los juegos de los caballitos con patada. Es verdad. Es buena aportación esa. Yo me acuerdo de ese juego. Sí. Imagina, yo no sé cuál es ese. Tú te subías una gente en caballito y el otro también, sí. Y comenzaban ahí a tirarse patas entre los dos. ¿Cómo es que llamaba ese juego que tú te ponías de espalda y el otro te brincaba? Y si tú le topabas, si tú le topabas, cero mata cero. También yo jugaba esa. No, usted era hembra en esos tiempos. Ah, porque usted se cambiaba para hembra esa. No, ese era para hombre. Ah, pero va a ser. Ese era para hombre. A ti lo que te gustaba era ponerte de espalda y que no te saltaran. El nuevo Protex con aceite. Sin anestesia, Radio Show.